Con esto las tripas no me sonarán. Está dura, pero no es una novedad. Ya tengo demasiado. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra deuda, o sea, muerte. Lo siento, ya hace tiempo. Y estas medicinas que nos dio Janna son increíbles. Vale. Desde el principio, chicos. Santa María, Madre de Dios. Y el Machu Picchu. Siempre quise verlo. Nunca lo hice. ¿Por qué no me fui con Owen cuando me lo dijo? ¡Qué idiota! Tendría que haber ido. En fin. Por favor, ¿registrar nuestros pensamientos para la posteridad? Buena idea, directora Evans. Lo he hecho ya bastante. Y a lo mejor es lo único que necesito, ¿sabes? Ese momento cuando se abrió la puerta y... Más fresca no puede estar. Directora Evans, tráfico urgente USRC, cifrado cuarzo negro. He redirigido el mensaje a su cuadro holográfico para que lo visualice. Esa zona de atrás. Me pregunto si podré entrar ahora que soy mayor.
Otra célula de energía. Me servirá para llegar hasta esa armadura antigua. Debería haberme traído una carretilla. Los vi haciendo fila en la sala común, como ganado en el matadero, pero sonriendo. Sana repartiendo medicinas, como si vivir fuera una especie de dolor que calmar. No, no para mí. No quiero irme en silencio, no quiero apagarme. Quiero un punto y final al acabar mi vida, no unos puntos suspensivos. Una exclamación, qué narices.
Así que si quien encuentre esto se siente mal, pues qué pena. Ya no le debo nada a nadie. Bueno, feliz año nuevo, querido diario. ¿Te puedes creer que lo celebráramos anoche? Pues sí, más o menos. La directora Evans invitó a todo el mundo a la sala común. No sé de dónde sacó los sombreros de fiesta. Le daba un toque macabro. Estábamos ahí sentados viendo cómo el reloj llegaba a medianoche y yo pensaba si era el único que entendía el simbolismo. Habría merecido la pena si Skyler se hubiera emborrachado otra vez, pero... parece un error que no quiere repetir. Por favor, ¿registrar nuestros pensamientos para la posteridad? Buena idea, directora Evans. Lo he hecho ya bastante por la posteridad. ¿Iba a estar aquí, así, va a ser por la posteridad? Se acabó la posteridad. Pronto me hará falta. Era más fácil cuando era niña. Ya lo sacudiré más tarde. Muy bien, encaja. Solo necesito una ranura y una más.
Ya van dos. Una especie de código. Puede que haya una pista cerca. Creo que los antiguos usaban números como este para indicar el tiempo. Tal vez haya más información cerca de aquí. Algo que me diga cómo funciona esto. Parece que cada marcador tiene cuatro posiciones. Tal vez si pongo cada marcador en la posición correcta. Ya está. Ahora revisar la puerta. Esas abrazaderas bloquean la armadura. Quizá haya un modo de activar el mecanismo y liberarla. No tengo espacio. Solo tengo que instalar las células. Con eso servirá. Estos números deben de estar relacionados con los segmentos de un círculo. Thank you.
No puedo cargar con más. De tiempo que un Oseram intentase matar al Rey Sol. Sin apenas esfuerzo, no sabía que... Thank you.
oferta, te lo prometo. Ya has regresado. ¿Lista? Los Banux. Vuelve si había reliquias. Hola de nuevo. Veamos qué. Buena suerte. Pago bien por reliquias, Banu. Forastera. Hola de nuevo. Negocia.
que caces. Tú, forastera. Solo tengo. Tienes reliquias. Ideal para un viejo remedio.
Buena carne. El día, barrio. Grandes artículos a buen precio. No dejes pasar esto. Ven a echar un vistazo. Charlemos un poco. Has vuelto. ¿Me has traído algo encantador? Regateemos sobre este hermoso botín. Hasta que nos veamos, mi noble Nora. ¿Un minuto de tu tiempo, forastera? Thank you.
nada. La última vez que lo oí era nuestra noche. Merecen estar a salvo. Así son las cosas. Es solo culpa mía. Debí salir rápido de ahí. No permitas que digan que los Karja somos vagos. El sol sabe que nos partimos en el mundo. Esperaba no volver a verte. Vale. En esta prueba dispara flechas ígneas a los contenedores del lomo de los galopadores. Si les das, verás qué explosión. Buena suerte. Baja por una cuerda y podremos empezar. Si voy a demostrar mi valía en estas pruebas, debo hacerlo jugando limpio. No debería usar mis armas. Sería hacer trampas. A la primera, un sol completo. Si no lo hubiera visto, diría que has hecho trampas. En esta prueba dispara... por mí. Dejaré los disparos para el terreno de caza. Mira qué engreída. Tu sol abrasador. Si congelas algunas máquinas y acabas con ellas, la consideraré superada. Venga, baja por una cuerda y te cronometraré. Thank you.
Si voy a demostrar mi valía en estas pruebas, debo hacerlo jugando limpio. ¿Ganaste un solo abrasador? Y a la primera. Es admirable. En esta prueba tienes que aturdir a recolectores con munición eléctrica y disparar a los componentes que llevan debajo. Venga, vamos. Dejaré las pruebas. Ah, bien. ¿Aún quieres intentar las pruebas? En esta prueba tienes que aturdir a recolectores con munición eléctrica y disparar a los componentes que llevan debajo. Venga, vamos. Maravilloso. Baja por la cuerda y a ver cuánto tardas. Thank you.
Bien, puedo darle uso. Tendrás que hacerlo mucho mejor. Prueba de nuevo, si quieres. Voy a marcharme. Siempre puedes volver, pero mejor no. Aquí no debería usar mis armas. Sería hacer trampas. Dejaré los disparos para el terreno de caza. Dejaré los disparos para el terreno de caza. ¿Aún quieres en esta prueba? Buena suerte. Thank you.
Has vuelto. En esta prueba. Maravilloso. Que tienes este sol abrasador, creo que es hora de que te largues. Voy a marcharme. Siempre puedes volver, pero mejor no.
Si voy a demostrar mi valía en estas pruebas, debo hacerlo jugando limpio. Pongámonos aquí.
¡Qué rico! La semana pasada era mejor. Un día de estos voy a decirle a la cara que dejo el trabajo. Estas son útiles, aunque saben amargas. Ese Gabán ha pasado por aquí. La posada parece un buen sitio para preguntar.
Siempre despejado, siempre alerta. Así es. No dudo. Oh, ni un segundo. Se puso entre el asesino y nuestro rey Sol. Muévete. Nada por aquí.
No dudó ni un segundo. Se puso entre el asesino y nuestro rey Sol. Que fracasase en su intento de matar al rey. Sol. No significa que no sea culpable. Debe pagar. Ni en temporada alta consigo beneficios, sobre todo desde que entrego lo que puedo a los necesitados. ¿Quieres un poco de fruta? Disfrútala antes de que alguien arrample con lo que queda. ¿Alguien te ha estado robando? Sí, casi cada noche. No lo bastante como para cerrarme la tienda, pero sí para perjudicarme. ¿Hay alguna pista sobre el ladrón? Solo un par de cáscaras cerca del almacén. Poco se puede sacar de ahí. ¿Por qué los guardias no investigan? La guardia culpa a la fauna. Pero dudo que piensen eso. Tienen mayores preocupaciones que una mujer y su sustento. ¿Sospechas de alguien? Aquí conozco a muchos desde niños. A ninguno me lo imagino como ladrón de comida. Otros vicios, sin embargo. Sé cómo rastrear. Podría buscar al ladrón. ¿De verdad? Gracias. Podrías empezar por mi almacén junto al río. Alguien debe de estar desesperado para robar en vez de pedir. Veré qué puedo averiguar. ¿Por qué quería matar? Al rey Sol. ¿Acaso los Oseram necesitan un motivo para hacer algo? Se movió hace poco. Ahí están las huellas.
Fruta podrida. Aunque a los conejos parece gustarles. Mira, el ladrón dejó más fruta para que lo siguiera. Si es que logro verla con tanta hierba. ¿Aquí se acaba la fruta? Vale, jabalíes, quitaos para que pueda mirar. Este rastro es de pisadas. Debe de haber subido. ¡Por el sol! ¡Ten piedad! ¡Ten piedad! Es nuestro ladrón. Y tiene problemas.
Gracias, salvaje. Me has salvado del juicio del sol. ¿Qué? ¿He hecho qué? Hace poco abandoné la miseria de ocaso a sabiendas de que no sería bienvenido en Meridian. Y he estado robándole comida a una mujer del mercado brillante para sobrevivir. Pero los rapaces habrán venido para juzgarme. ¿Crees que te atacaron porque estabas robando? ¿Por qué si no? ¿Y si me arrepintiera ante la mujer? ¿Me absolvería y me salvaría de los rapaces? Me he ocupado de los rapaces, pero sí, deberías volver y disculparte. La mujer a quien le robaste es amable. Te perdonará. ¡El sol ha hablado! ¡Gracias, salvaje! ¡Que el sol ilumine tu camino! Genial. La gente ha dejado de llamarme paria para bautizarme como salvaje. Se acabó la prudencia. Oh, me sirve. Ya te daré uso.
ese Gabán ha pasado por aquí, la posada parece un buen sitio para preguntar. Lamentarás no haberte detenido cuando estés en aprieto. De los Oseram en palacio. ¿Cómo puede dejar vivo a Del? Vale, vuelven sobre sus pasos. Juraría que el otro puesto estaba aquí. En fin. No dejes pasar estos productos. ¿Por qué quería matar al Rey Sol? ¿Acaso los Oseram necesitan un motivo para hacer algo? Auténtica. Mirar no te costará ninguna esquirla. Te gustará lo que tengo de oferta, te lo prometo. Thank you.
Ya lo usaré luego. Calma, calma. Me servirá. Debo guardar silencio. Thank you.
Ahora me cazan ellos. No!
Y una de estas... Tengo una. Thank you.
tomárselo con calma. Thank you.
podría venirme bien.